Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo. Otro vídeo de Yoyo Fernández aquí para mi canal de YouTube, que últimamente se está poniendo la cosita que complicada para subir vídeos a YouTube, o por el tema copyright, por el tema contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros vamos aguantando. Aquí me veis con Antergos Linux. Ya sabéis, una distro basada en Arch, con base Arch. Y bueno, con el escritorio GAD Plasma, no os asustéis. No os asustéis porque así no es como la voy a usar, ¿no? Un poquito de aquella manera. Pero bueno, nada que no se pueda arreglar en unos cuantos minutos. Anoche los chicos de Antergos subieron nueva ISO. Concretamente, ¿dónde estás? Que no te veo. Antergos.com, a su página web, vamos a ver. Antergos.com. Bueno, Antergos.com. Nos vamos a su blog y vemos que la noticia de ayer mismo, de hoy mismo, mejor dicho, aunque aquí no aparece, pero sí está aquí, ISO Refresh Antergos 18.8, la ISO correspondiente a este mes de agosto. Ya sabéis que Antergos es rolling en Arch, simplemente cada mes hacen una ISO, que es una instantánea, con los paquetes actualizados. Yo ya había intentado instalar Antergos con alguna ISO anterior, me había dado algún que otro problema, y con esta me ha sido posible, no he tenido ningún fallo. He instalado con la ISO 18.8 de ayer mismo, que veis la fecha, agosto 6, y bueno, la he instalado Antergos con el escritorio Plasma que estáis aquí viendo, y voy a explicar qué es lo que mis primeros pasos en este escritorio, porque yo ya había tenido Antergos con Genome muchísimo tiempo, con XFCE, con Cinnamon y con Mate, siempre con escritorios GTK, pero con Plasma creo recordar que es la primera vez que voy a tener Antergos. Es decir, que quiero más o menos enseñar un poquito lo que hago yo después de haber instalado Antergos Plasma, que no tiene por qué coincidir con lo que tú hagas, ¿no? Con lo que tú haces, ¿no? Simplemente voy a mostraros, a enseñaros lo que hago yo. Lo primero que me da mucho coraje, este no es el fondo de pantalla que venía, perdón. He estado antes haciendo pruebas y se me ha olvidado. Era este fondo. Como veis, una cosa un poquito, ¿no? De aquella manera. Por respeto al creador, no voy a decir que es feo ni horrible, que lo es, pero bueno. Pero bueno, es un fondo. Este es el fondo que trae por defecto Antergos Plasma cuando la instalas. Es un Plasma vanilla, lo que se suele decir crudo, virgen. Y ya tú te lo cocinas, ¿no? A tu manera, como mejor te guste. Otra cosa que no me gusta de los distros Plasma es que vienen los elementos gráficos desbloqueados. Por ejemplo, aquí, si tocáis sin daros cuenta algún sitio, podéis quitar cosas de su sitio, ¿no? Otra cosa que tampoco me gusta, la lista de ventanas, veis que aquí cada aplicación abierta es un iconito. Yo se lo he agregado antes y le he quitado el anterior antes de grabar, perdonadme, pero es muy fácil, ¿no? Simplemente aquí añadir elementos gráficos y en la opción de gestor de tareas, console iconos, doble clic y ya se viene aquí abajo, lo colocáis, es decir, lo arrastráis aquí a la izquierda y el otro. Si veis aquí en el puntero pone gestor de tareas solo iconos y el otro gestor de tareas solo, que te lo deja largo la lista de ventanas, pues simplemente le dais el botón rojo y ya está, para que se vaya, ¿no? Una vez que tenéis, si queréis este gestor de tareas solo iconos aquí como yo, y ya tenéis todo en su sitio, no queréis agregar más cosas, simplemente pues el clic sobre el escritorio y bloquear elementos gráficos para que ya no se pueda escapar ninguno. Lo primero que hago, bueno, pues adecentar a mi gusto un poquito el escritorio, ¿no? Configurar el escritorio, vamos a ponerle otro fondo, que no es que me guste ninguno de los que haya, pero para pasar el rato luego le pondré otro de mi gusto cuando ya termine el vídeo. Vamos a elegir este, aplicar y aceptamos y ya está. Otra cosa que no me gusta es el cajón este de, ¿cómo se llama? De micro no sé qué ajustes, no me gusta y eso no sé para qué sirve, la verdad no le veo utilidad ninguna. Entonces, configurar escritorio, dónde estás, por aquí que no te veo, micro ajustes y desmarco mostrar la caja de herramientas del escritorio, aplicar y aceptar y ya se ha ido. No sé eso para qué sirve, la verdad, así que fuera.
quitado del medio. Bueno, esta cosa no me gusta como viene, así que vamos a irnos lo primero a la preferencia del sistema, que no me gusta tampoco, no me gusta nada, leñe. No me gusta tampoco como viene. No es que no me guste, está bien, pero no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado a Plasma, a la antigua usanza. Entonces vamos a darle a que configurar y ponemos vista de iconos. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa y aquí ya más o menos me defiendo un poquito mejor. Bueno, empezamos, ¿no? Más o menos lo que yo hago. Tema de espacio de trabajo. Antes de nada, antes de continuar, voy a poner todo a doble clic porque a un clic me vuelvo loco. Así que primero espacio de trabajo, comportamiento de escritorio. Y en espacio de trabajo, comportamiento de clic, doble clic para abrir archivos y carpetas. Aplicamos y esto ya otra cosa. A un clic es que me vuelvo loco. Bueno, empezamos por el aspecto. Tema espacio de trabajo. Ahora he dado un clic, era doble clic. Bueno, tema espacio de trabajo. Yo ya he instalado unos cuantos temas de repositorios, pero voy a usar simplemente el Brisa Oscuro. Aunque podemos, por ejemplo, podemos instalar algunos de compañeros que lo hacen bastante, bastante bien. A ver si encontramos más reciente. Puntuación. ¿Cómo se llama el tema del compañero este David Linares? Creo que es Helium, ¿no? ¿Puede ser? Vamos a buscar, a ver. Helium. A ver si recuerdo, que no me acuerdo. Tenía un Helium y tenía otro oscuro y otro claro. Vamos a ver. Se nota que no soy mucho de... es que con este... bueno, antes de nada, que con esto oscuro es que no veo un Scoopy. Así que, bueno, vamos a poner el tema Brisa, por ejemplo, primero. Que se vea esto. Esto es ya otra cosa. Yo ya así veo, veo mejor. Aquí vamos a poner en el tema de escritorio el Brisa... Claro. No, el Brisa normal. Brisa normal, que es el que tiene por lo que se ve, porque no me deja aplicar. Brisa normal. El cursor es lo que tiene. Pantalla de bienvenida. Le voy a poner ninguna para que cargue más rápido. Al inicio y ahora en colores, Brisa normal. Doble clic. Brisa normal, efectivamente. El iconos. Ojo con los iconos. Acabo de instalar, por ejemplo, si nos vamos aquí a ¿cómo se llama? Al añadir o quitar software, por ejemplo, yo he buscado los Papyrus. Como veis, aquí está Papyrus y con Teme. Podéis instalarlos desde aquí, desde PAMAC, añadir o quitar software, obvio, desde la terminal con sudo pacman papyrus-icon-teme, ¿no? Pues entonces yo voy a instalar los Papyrus, concretamente estos. No sé si estos irán bien o los dark. Vamos a poner estos normales y aplicamos. Ok, ya tenemos iconos Papyrus. Esto es ya otra cosa. Este tema está ahí un poquito claro. Vamos a cerrar aquí. Vamos a buscar un tema de escritorio. Que ver si lo encuentro ahora. Aquí está. Estaba buscando donde no era, me parece. Obtener nuevos temas. Me parece que antes estaba buscando donde no era. Así ver si encontramos. Puntuación. El del compañero David Linares, que no sé cómo se llama el tema. Madre mía. Helium. Helium 8, vamos a instalarlo. Instalar. El hay dos. 832 y 840. 840 es superior, ¿no? Pues vamos a aplicarle 840. Y ahora tiene uno que sería el oscuro, ¿no? Tiene uno, el compañero Maceder, que sería la variante oscura de Helium. ¿Y cómo se llama? Adivina cómo se llama la variante oscuro, la variante oscura de Helium. Pum, 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 pum. Vamos a picar aquí, a ver si me saliera. Nilium. ¿Puede ser Nilium? Vamos a ver. Sí, exactamente, Nilium. Ok. Ardar tema en Helium. Ok. Nilium. Vamos a buscar aquí Nilium. Yo es que soy aquí en Plasma. Hay que saber manejarse.
Vamos a buscar Nillion, le damos a instalar, instalando y cerramos. Ahora tengo Helion y Nillion. Vamos a parar Nillion, aplicamos. Esto es otra cosa ya. Esto es otra cosa. Vamos a minimizar, vamos a ver cómo ha quedado. ¡Oye! ¡Qué bonito! Muy bonito, me gusta. Gracias, David. Esto ya es otra cosa. Bueno, vamos a seguir con las preferencias. Ya que tengo Nillion. Y bueno, agrandar un poquito por aquí. Vamos a ver, aspecto visual, hemos dicho brisa, tema de escritorio Nillion, los cursores los que vienen brisa, pantalla bienvenida ninguna para que me acelere más rápido, colores, hemos dicho brisa perfectamente, iconos, hemos dicho los papyrus que están en repositorios, tipos de letra, de momento voy a dejarlo por aquí. Aquí sí le he puesto a usar el suavizado de bordes en activado y lo he puesto aquí RGB y suave. Tipos de letra no he tocado. Aquí, es decir, que no he tocado. Estilo de las aplicaciones. Aquí sí tendré que tocar. En estilo de los elementos gráficos lo dejo en brisa tal y como está. Esto no toco. Decoración de ventanas. Muy importante esto. Decoración de ventanas. Tengo brisa. Y aquí ya le damos a configurar brisa. Si veis, antes de tocarle, si veis, por ejemplo, vamos a abrir esto. Veis que tiene unas líneas como azules, unos bordes aquí, etcétera. Pues esto vamos a que desaparezca. Configurar brisa. Desmarcamos dibujar un círculo alrededor del botón cierre, si es circulito este desmarcado. Dibujar gradiente el fondo de ventana, esto que se ve como bombado para que se vea plano, también lo desmarcamos. Añadir un asa, eso lo dejamos. Y dibujar un separador entre la barra de título y la ventana, que sería esta línea azul pequeñita, un pequeño separador, lo quitamos también. Aquí en alineamiento del título, centro, hecho completo, lo dejo por el momento así. Y en tamaño de los bordes lo pongo en pequeño. Hay dos pequeños en el segundo. El primero parece que está repetido, pero parece que no se queda bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Animaciones nada, sombras nada, subtítulos de tapa, nada. Simplemente así, aplicamos y ya está. Ahora veis cómo efectivamente esto ya ha cambiado, ¿no? No se ve ese gradiente, se ve como plano. Ahora aquí, tamaño del borde, lo pongo en sin bordes total. Aplicamos y ya está. Ese bordecito pequeñito que tenía aquí en el exterior se ha quitado. Botones. Este signo de interrogación y este botón de aquí de menú y el signo de interrogación yo lo suelo quitar. Entonces lo echo aquí abajo, lo suelto y este menú lo echo aquí abajo y lo suelto. Y esta chincheta la echo aquí abajo y la suelto también. Simplemente dejo los tres botones de minimizar, maximizar y cierre. Y ya está, no dejo ningún botón más. Estilo de las aplicaciones. Esto es para las aplicaciones GTK. Estilo de las aplicaciones GTK, Genome. Bueno, pues los chicos de Antargos nos ponen NumiFrost y NumiFrost yo he puesto Arc. Entonces es muy fácil, simplemente nos vamos aquí a añadir, quitar software, ponemos Arc y ahora nos saldrá el ArcAD por si lo queremos usar para Plasma 5 como tema o el ArcGTKTM, lo he instalado también para el tema de las aplicaciones GTK. Para cuando abra aplicaciones GTK poder usarlo. Entonces, teniendo instalado ArcGTKTM, en mi caso, pues ya lo selecciono aquí para GTK 2 y para GTK 3. El tipo de letra lo he dejado que viene por defecto. Y en tema de iconos, elijo los papyrus que ya había instalado previamente. Esto es para las aplicaciones GTK. Vamos a abrir una aplicación GTK, por ejemplo, Corevir, ¿no? El cliente Twitter. Aquí veis que pues toma el borde de ventana Arc y los iconos papyrus, ¿no? Y nada más, simplemente para que las aplicaciones GTK se vean de manera decente, ¿no? Si no se verían una cosa horrible. ¿Qué más hago por aquí? Bueno, vamos a cerrar esto. ¿Qué más hago? Habiendo configurado esto, nos vamos a todas las preferencias. Comportamiento de escritorio. Bueno, aquí simplemente toco en espacio de trabajo doble clic, borde de pantalla. Aquí borde de pantalla es para que, por ejemplo, vamos a ver, tocamos aquí en la inferior izquierda,
y le decimos que presentar ventanas, escritorio actual, aplicación actual. Yo creo que es aquí, ¿no? Lanzador. Presentar ventanas, aplicación actual. Y ahora aquí retardo lo dejo en 50. Y aplicar, ¿no? Cuando yo eche el puntero para arriba, para acá, ¿no? Y vamos a poner aquí también 50. Que luego se cambia, me parece a mí. Vamos a ver si lo he hecho bien. Presentar ventanas, escritorio actual. Sería presentar ventanas, escritorio actual. Y ahora vamos a aplicar. Ahora, ok. Ya está todo correcto, ¿veis? Al echar el puntero del ratón hacia la izquierda superior, pues ya me pondría como en Genome, como en Macos, ¿no? Una presentación de todas las aplicaciones que tengo abiertas en segundo plano. Efecto de escritorio, solamente marco 3. Marco lámpara mágica, marco ventanas tambaleantes y marco, ¿cuál es la otra que marco? Lámpara mágica, ventanas tambaleantes y hoja. Hoja, lámpara y tambaleantes. No marco ninguno más. Esto no marco nada, bloqueo pantalla automáticamente tras, lo quito, porque yo solamente suelo, cuando trabajo de seguido, me voy y apago. Entonces no lo dejo encendido. Eso lo desmarco. Escritores virtuales, ¿dónde estás? Creo que he quitado, ¿o no? Vamos a poner un 2, número de escritorios 2, número de escritorios 4, número de filas 2. Aquí está, aquí veis, ¿no? Simplemente si queréis 2, pues aquí está y aplicáis. Y solamente había 2, S y S. Eso ya a gusto del consumidor. Con 2 yo creo que vamos bien, ¿no? Actividades, aquí nada. Además no sé ni para qué sirve. Gestor de ventanas, aquí no toco. Si no sabes, pues no, acceso rápido, arranque apagado. Pues simplemente sesión de escritorio, aquí abajo, comenzar con una sesión vacía. Aplicamos. Buscar, aquí no toco. Aquí, por defecto, busca en todos sitios, menos en mi partición de datos, que es por defecto. Detalles de cuentas, simplemente aquí en carteras de KDE se lo desmarco. Me da mucho coraje. Aplicamos. Contraseña. Muy bien. Y gestor de usuarios, me he puesto este. Aquí decimos escoger de la galería y de los que había, pues me he puesto este que parece que tiene más mala leche. Y ya está, ¿no? Luego, más para adelante, si me quiero poner otro, pues ya está. Aquí tenemos preferencias regionales. Aquí, pues, añado mi idioma. En este caso sería el español de España. Si lo encuentro, aquí está. Añadir y aplicar. Formatos nada, corrector nada y fecha y hora tal y como viene todo por defecto, poner ahora automáticamente. Notificaciones, aquí no toco. Aplicaciones, aquí no toco. Es decir, que viene pues para Gmail para el correo, un console de la terminal, Dolphin para gestor de archivos y navegador web. Si no tienes ninguno, pues el Firefox es el que yo he puesto. Si tienes alguno, pues sería marcas aquí y ya eliges tú el que quieras, ¿no? Si tienes más de uno. Ubicaciones. Vamos a aplicar porque eso, ubicaciones, veis que aquí está en inglés, aquí está en inglés. Pues entonces, si nos vamos a mi home, veis concretamente que está todo en inglés. Pues lo tenemos que poner en español, no sé por qué, en Genome se pone en español, pero aquí no. Desktop, cambiar nombre, escritorio, muy bien. Documentos. Hay una forma más rápida de hacerlo, pero yo lo voy a hacer así. Download, descargas, música. Esto es un fallo. Pictures, imágenes, es un fallo que tendrían que corregir. Y que si haces una instalación en español, que esto se quedará en español. Público. Templates.
plantillas. Vamos a ver aquí, plantillas, que yo nunca uso esta carpeta de plantillas, pero bueno, vamos a dejarla. Qué calor, madre mía. Vídeos, lo mismo, pero lleva una tilde ahí en nuestro idioma. Así que vamos a la tilde y ya está. Ahora tenemos que cambiar esto aquí. Aquí de estos escritorios se puede hacer con el archivo de configuración. Escritorio. Escritorio. Muy bien. Esto se deja así. Documentos. Muy bien. Download, descargas. Ok, ya me lo pone aquí. Vídeo. Con la tilde. Pictures, imágenes. Imágenes. Muy bien. ¿Dónde estás? Que no te veo. Imágenes aquí. Y música. Estamos españolizando nuestro directorio personal. Esto se puede hacer, como comentaba, hace mucho tiempo, muchos años, en mi viejo blog del Linux, ¿no? Españoliza los directorios de tu home en CrashBand de 2013 de mayo. Se puede hacer tocando el archivito de configuración. Yo lo he hecho así de manera manual, pero bueno, si seguís este tutorial también se puede hacer de esta manera. ¿Cómo se llama? De esta manera también. Y bueno, y ya está. Y sirve para cualquier tipo de escritorio, ya sea XFCE, Plasma, Genome, cualquier otro tipo donde tengáis problemas. Vamos a abrir nuevamente. No obstante, cuando reiniciamos ya los cambios tienen que hacer efecto. Aquí veis que está. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí perfectamente, ¿no? Muy bien, está todo correcto. Y ya está, ¿qué más? Esto lo dejo tal y como está. Accesibilidad, nada, cuenta conexión, nada conexión. Bluetooth, nada por el momento. Dispositivo de entrada. Vamos a ver si aquí hay algo que tocar. Para mi caso no hay nada que tocar. Está todo correcto. Pantalla monitor. Aquí lo he puesto en compositor, en OpenGL 3.1, pero no sé si dije antes, si no lo digo ahora. Al grabar escritorio con la aplicación de Simple Screen Recorder me daba glitcheos, parpadeos. He tenido que usar yo uso una gráfica Intel antigua, una Intel HD 2500, y he tenido que usar en el archivo de configuración de la gráfica Intel la antigua aceleración, la UXA, ¿no? Esto ya lo había comentado yo en mi viejo blog muchísimas veces. Simplemente es crear este archivo en esta dirección, etcx11sor.conf.d20-intel.conf, y aquí pegar estas líneas, ¿no? Como veis, está comentada la SNA, que es el método de aceleración actual, y estoy usando en este momento el UXA, que es el antiguo, ¿no? Para una gráfica antigua, a ver si así consigo que cuando grabo vídeos con el simple screen recorder, pues no me parpadee la pantalla y sea imposible prácticamente verlos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más cosas hago? Bueno, pues entonces ya nos vamos para atrás. Y en multimedia, pues el motor viene el Phonon GS Trama, que es el que se usa prácticamente en todos los sitios, ¿no? Está el VLC, pero prácticamente todas las distros usan el Phonon. Y bueno, KDEcon esto bien no lo he configurado y lo haré más tarde. Y gestión de energía, desmarco esto porque yo estoy un rato en el PC, luego me voy y no quiero que esto esté así, ¿no? Preferencias, aplicamos, preferencias de actividad, lo dejo tal como está. Y preferencias de avanzada, pausar, reproducir música, suspender, pum, pum, eso lo dejo como está y ya está. Y en este sentido, en el tema de preferencias de sistema ya no hago prácticamente nada más. Lo siguiente que hago, si queréis, es el tema de repositorios. Repositorios, no sé si tocar ese tema porque esto es muy personal, cada uno añade los repositorios que quiere, ¿no? Normalmente CNCI te deja los repositorios bien, que funcionan perfectamente. Yo ya he actualizado un par de veces y se me ha ¿cómo se llama? Y se me ha actualizado hasta el propio kernel. Vamos a ver si hay nueva actualización.
sudo pacman suuu, contraseña. El tipo de letra aquí está muy poquita, vamos a cambiarlo también. Preferencias, editar el perfil actual. Bueno, pestañas, aspecto. Poner este, brisa. Vamos a ponerle brisa y un 11, ¿no? El tipo de letra, vamos a dejarla, está en hack, no sé si cambiar la otra. Que se vea mejor, déjà vu. ¿Cómo se vería esta? ¿No? Vamos a ver qué tal se ve. Uy, esta letra se ve un poquito de aquella manera, ¿no? Vamos a poner esta, a ver, un momentito. Vamos a dejar esta por el momento. Y bueno, yo creo que más o menos está así bien. Preferencias, configurar console. Usar, ejecutar, activar, mostrar título. Aquí hay una cosa que yo tocaba. Vamos a ver, perfiles. Visibilidad de la barra de pestañas. Mostrar barra de pestañas cuando se necesite, efectivamente. Posición de la barra de pestañas abajo. Lo dejo tal como está. Y la barra esta de desplazamiento de la derecha. No recuerdo ahora dónde se quita. No recuerdo dónde se quita. Así que... no recuerdo dónde se quita, pero tiene que estar por aquí. Ah, comportamiento de barra pestañas. Mostrar barra necesite. Pues no recuerdo, pero tiene que estar por donde sea. Por donde sea tiene que estar pestañas, aspecto, desplazamiento. Lo vamos a poner ilimitado para que me diga todo. Aquí está, barra de desplazamiento, ocultar, aplicar y aceptar. Es esta barra que salía aquí a la derecha, que si yo ahora cierro y vuelvo a abrir console, ya no está, como veis, efectivamente. Ya no está, no sé el tipo de letra que al final he elegido en console, pero me gusta, así que lo voy a dejar por el momento. Bueno, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a tirarle un NeoFitch, como veis. Sale el logo de Antargos, precioso. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Qué más hago yo por aquí? Aplicaciones, pues aplicaciones que te vayan haciendo falta. En mi caso, pues he instalado Jin. ¿Qué más he instalado? He instalado... nos vamos a multimedia, he instalado el Simple Screen Recorder, el reproductor de AdDiv, el MPV, el Clementine ya venía, el VLC ya venía, Audacity, etcétera, ¿no? Ya instalas lo que quieras. Me falta en oficina, en el instalador CNCI no elegí ninguna suite ofimática, me falta instalar LibreOffice, que ahora vamos a instalarla, y el sistema, pues más o menos todo lo que traía yo instalado, era prácticamente nada. Vamos entonces a instalar LibreOffice. Vamos a poner la pantalla completa. LibreOffice, aunque sea Plasma, yo tiro de mucha aplicación GTK. Y luego vamos a instalar el paquete de idiomas. Como veis, LibreOffice-Fresh, que es el paquete normal de LibreOffice. Y ahora instalamos el lenguaje español para LibreOffice, ¿no? El que sería -S. Aplicar. Y además de eso, todas estas dependencias necesarias, le damos a hacer. Ponemos nuestra contraseña. Vivimos en un país de contraseñas y aquí veis abajo perfectamente que ya se ha bajado porque tengo una velocidad bastante buena, bastante grande. Ande, no ande. Y bueno, simplemente ahora está instalando, ¿no? Que esto se puede hacer desde la terminal, si queréis. LibreOffice Fresh tal y cual, LibreOffice el idioma, pero bueno, desde aquí también se puede hacer, que es una manera muy cómoda de instalar paquetes aquí en... Ya está. De instalar paquetes aquí en nuestra distribución, ¿no? Basada en Arch. ¿Qué más? Integración con Plasma, ¿no? Con Firefox, ¿no? Pues aquí simplemente tenemos que... complementos. Tenemos que instalar el paquete en complementos Plasma Integración, ¿no? Lo buscáis aquí, ¿no? Plasma Integration. Ya la tengo instalado. Y
Aquí está, pero dirá que no funciona si no se instala otro paquete necesario, que está en repositorios, que sería el siguiente, ¿no? Sería el paquete Plasma Browser. A ver. Brow. Ahí está. Tenéis que instalar de repositorios este paquete Plasma Browser Integration en Antergos. No sé si en otra distro venga instalado. Aquí no, lo instaláis. Y luego en complementos instaláis el de Firefox Plasma Integration, ¿no? Por si estáis reproduciendo, no sé, un vídeo en YouTube, el reggaetón, aunque sea, vamos a abrir, yo que sé, este mismo. A la hora de minimizarlo o a la hora de tenerlo ahí, pues ya simplemente vais a ver que lo tenéis integrado en Plasma. Una cosa bastante bonita, ¿no? Vamos a parar esto. Y ya está. ¿Qué más hago yo? ¿Qué más hago yo en esto? En Antergos. Instalar más de un kernel, pero esto ya gusto al consumidor. Es decir, no es obligatorio. Con el kernel que tiene, bastante bien. Se acaba de actualizar al 4.17 y algo. Creo que todavía no he reiniciado, o sí, no lo recuerdo, pero bueno. Yo siempre suelo instalar el kernel Fen, que es un kernel vitaminado. Y el LTS. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a Pacman. Pero ya digo, esto no es obligado, estos son gustos personales. Linux, este sería el normal. Linux y el Linux headers no vienen instalado por defecto las cabeceras del kernel, yo la voy a instalar. Y luego tenemos el Linux Zen y el Linux LTS, que estaría por aquí. Son tres ramas del kernel distintas. Entonces, yo voy a instalar los Linux Header, es decir, las cabeceras kernel para el kernel normal. Ok. Vamos a esperar a que se instalen. Y vamos a cerrar y lo siguiente vamos a instalarlo desde la terminal. Sudo pacman-s Linux Zen. Voy a instalar también Linux LTS. Linux LTS, digo opcional, no es obligatorio. Yo solamente tengo Antergos en este equipo y pongo los tres kernels por gusto. Ahora Linux Zen Headers, las cabeceras del kernel para el Zen y el Linux LTS Headers. Ok, vamos a la intro. ¿Qué dice? He puesto TLS en vez de Linux LTS. Madre mía. Vamos a cambiarlo por aquí un poquito. Es que yo si no miro el teclado cuando escribo. No sé. Qué tipo de letra bonita. Me ha quedado terminado. No sé cuál es. Luego lo miro. Aquí estamos bajando a una velocidad de vértigo. 71 megas por segundo. 72. Esto es una auténtica maravilla. ¿Por qué digo esto? Bueno. Ya que está bajando esto muy rápido, os voy a decir que también he tocado el tema de repositorios, ¿no? Nos vamos a arslinux.org. Ya os digo nuevamente, repito, que estos son opciones personales, no tienen por qué coincidir con las tuyas. Mirror list updater generate list, y de aquí he escogido lo de España, lo de Francia, algunos, los dos de España, uno de Francia. Y bueno, algunos de otros países como Estados Unidos, Alemania, Holanda, es decir, lo que yo he visto que son más o menos potentes. Lo he elegido de manera manual, que sí, que está Reflector, que está no sé qué, no sé cuánto, en fin. Pero bueno, yo lo he elegido de manera manual. Nos vamos, os lo voy a enseñar brevemente. Pacman.d, porque CNCI te deja una lista inmensa de repositorios. Yo solamente le he dejado estos. El primero, el de Francia, que siempre pongo. El Polymorph. Y los dos siguientes, los dos de España. Y bueno, aquí uno de Alemania, de Finlandia, de Estados Unidos, etc. Esta lista, pero CNCI te deja una lista, yo que sé, de 500. Ahí, con estos nos vamos. He elegido diferentes países potentes. Porque no siempre llegan las actualizaciones, los paquetes a la misma vez a todo el mundo, ¿no? Sino he elegido países importantes, ¿no? Y con esos tengo, ¿no? Los mirror list de Antergos se dejan por defecto, no se tocan y ya está. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más os puedo enseñar a lo que yo hago? Bueno, ya ha terminado. Vamos entonces a refrescar la lista
de kernels. Como nunca recuerdo la orden a cabeza, lo que voy a hacer es, me voy a un artículo de mi blog, pongo group, y aquí está la línea. Para eso sirve el blog, ¿no? Para apuntar cosas, ¿no? Le vamos a pegar intro, y ahora pues ya tendría tres kernels instalados, el normal Linux, el LTS, el Linux LTS y el Linux Zen, el vitaminado, ¿no? Bueno, minimizamos, y yo creo que ya lo siguiente, aparte de las aplicaciones, que eso es muy personal y cada uno instala las que quiere. Como veis aquí en oficina, ya tengo toda la suite ofimática LibreOffice que instalamos antes. Reproductora de audio, de vídeo, eso es muy personal, cada uno instala lo que quiere. Yo simplemente ya me quedaría en configurar Dolphin, ¿no? Porque a Dolphin así está horriblemente horrible. Le vamos a picar aquí, desbloquear los paneles, lo agarro por aquí. Esto lo he hecho a la derecha, clic derecho, bloquear paneles, ok. Y ahora lo que voy a hacer es, clicar, quito, desmarco, bloquear la posición de barra herramientas, la pongo aquí, a la izquierda, le digo aquí, la bloqueo nuevamente, pero ahora le digo aquí que solamente iconos, y ahora, ¿qué me queda? Vamos aquí, configurar barra de herramientas. Vamos a poner por aquí muy un momentito. Empezamos a echar cosas para la derecha, ¿no? De arriba para abajo. Si lo encuentro. Si lo encuentro, inicio, HCD, HI y JK. Inicio. Aquí para la derecha. Vamos a subirlo ya que estamos aquí. Ok, ahora la flechita para arriba, ¿dónde estás? Arriba, aquí, a la derecha. ¿Dónde está la flechita? Está aquí arriba, muy bien. Aplicamos. Ya veis que ahora aquí está inicio. Y aquí está para arriba y para atrás. Bueno, ahora lo siguiente sería, esto no me gusta tal como está. Vamos aquí, configurar Dolphin. Un poquito por aquí. Boom, 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 boom. Aquí nada, visualización nada, navegación nada, servicios, marco borrar, que me aparezca luego con el secundario, marco las órdenes, que me aparezca luego con el secundario, órdenes copiar y moverá, papelera, por el momento lo dejo así, y en general le digo que la barra de estado no quiero ver lo que me queda, simplemente... me gusta ver la barra de hacer cosas y más grandes, más chicas. Aquí en vista previa está marcado, pues, por defecto que se vea los archivos de vídeo, previsualizaciones, etc. Todo está así, lo dejo así. Aplicamos. Ya aplicamos y ya está. Y así tengo más o menos el Dolphin. El navegador de archivos Dolphin lo tengo ya, mi directorio en español y configurado a mi gusto. Simplemente le dejo esta barrita, como dije antes, la de espacio no me gusta tenerla ahí debajo. Y esto a la derecha, lugares, y a la izquierda el otro, ¿no? Y ya lo tengo, vamos a abrirlo nuevamente. Ya lo tengo pues perfectamente a mi gusto, ¿no? Y yo creo que ya está, más o menos, ¿no? Lo demás es eso, instalar cada uno aplicaciones que le sirvan. Y las suyas habituales y nada más, ¿no? Y así es yo como paso, puedo pasar más o menos de una forma decente en Plasma sin eso, sin grandes sorpresas. sorpresas. Nada más, mis pasos en Antergos con Plasma, Arch Linux con Plasma, mis primeros pasos que no deben o no pueden coincidir con los tuyos, si no es así como lo hago yo. Cuando reinicie me encontraré ya en el grupo con tres kernels y nada más. Otra cosa que sí que se me ha pasado, ya sabéis que Antergos, vamos a cerrar por aquí un poquito, Antergos tiene una pantalla de login, que es la de LeakGDM. Si, ya que estamos en Plasma, si queremos usar la propia de Plasma, pues vamos a instalar la suya propia, la pantalla de login. Entonces, la hacemos así, pegar, le digo que sí a lo que me quiere instalar, y ahora lo vamos a activar mediante systemd. Ya sabéis, esto sería en
en la wiki de AntargoS, Installing Display Manager, ¿no? Yo voy a usar el de KDE, ¿no? Que se llama SDDM. Vamos a activarlo mediante systemd. Y ya está. En el reinicio, en el siguiente reinicio, en vez de aparecerme el gestor de sesión, de login, de LGDM de AntargoS, pues me aparecerá el de Plasma. Y con esto creo que ya no me dejo absolutamente nada atrás, me parece, ¿no? Así que bueno, vamos a dejarlo ya aquí. Y simplemente voy a tomar aquí una captura de pantalla para el... ¿Dónde se guarda aquí? Estoy perdido en Plasma ahora. Una captura de pantalla pues para la miniatura de YouTube. Nada más, yo Fernández, yo 308 en Twitter, en Telegram. Y ya sabéis, cualquier cosa podéis contactar conmigo, siempre que no sea una cosa que no esté a mi alcance. Claro está, que hay muchas cosas que no están a mi alcance. Aquí en AntargoS, AntargoS Geniolinus, distro con base Arch y con el escritorio Plasma de los chicos de KDE. En mi equipo Lenovo, en mi equipo pequeñito, en mi equipo de pruebas, de testeos. No es que me haya cambiado de un lado a otro siempre, no, sí, tengo Ubuntu en uno y aquí ahora tengo esta en otro. Nos vemos, nos escuchamos y nos vemos. Y feliz... ¡Ay, que me ahogo! ¡Feliz semana! ¡Chao!